fue un mensaje muy light, que no atendió las demandas principales de los mexicanos, quiso hacer a un lado los principales problemas del país para dar una imagen de que todo va a salir bien y que está bien y que el pueblo de México va a tener mejores condiciones de vida, con anuncios que ya los mexicanos no creen, eso de que va a bajar el precio de la luz y que las gasolinas ya no se van a incrementar, cuando a principio de año inmediatamente incrementaron el 3%. Entonces los mexicanos, al escuchar ese mensaje, pues hay decepción, porque no atendió los principales problemas como el desempleo, no atendió los principales problemas como es la inseguridad en el país, la situación económica crítica y grave que vive el país, y que no se ve ninguna salida hasta ahorita, porque los precios del petróleo van hacia abajo.